Aló, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Están en mi canal de F. Chilis y hoy día les voy a mostrar una bonita decoración para la primavera. Las coronas. Las coronas en Europa, sobre todo en los nórdicos, en la Europa del Norte, tienen mucha tradición. En cada estación le ponen una corona. Por ejemplo, para el invierno hay su corona, la corona navideña. Para el otoño también, para el verano también tienen. Y para la primavera hay una corona especial, sobre todo con rosas, con flores. Miren esta corona que he hecho acá, muy romántica, con un lazo que le cuelga. Se puede poner en la puerta, se puede poner en la ventana o se puede poner también al medio una vela, ¿no? Y se puede utilizar como un centro de mesa, ¿no? Se puede hacer para adorno de quinceañeras, de matrimonios, de aniversarios, de bodas, ¿no? Y bueno, si lo ponemos en la puerta, ahí tenemos para colgarlo. Así que hoy les voy a enseñar cómo hacer esta lindísima corona de primavera. Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente con lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tijeras, ¿no? Vamos a necesitar una cinta de agua de organza, pabilo, flores de tela, filtro de un color, del color que vaya con su jardín, y bueno, también vamos a necesitar acá la pistola de goma, ¿no? Entonces, bueno, ahorita empezamos a hacerlo. Bueno, vamos a empezar colocando por todo alrededor de la corona esta cinta de agua de organza. Acá, al empezar, lo vamos a pegar, ¿no? Aquí lo vamos a pegar, lo vamos a gomar con silicón caliente y vamos a ir dando la vuelta. Y así vamos a ir haciendo por todo alrededor. Pues bien, ya hemos pegado con silicón caliente aquí y aquí en ambos lados. Ahí está. Y una vez que tenemos hasta la mitad solamente, ya, ahí está, ¿no? Hasta la mitad, o sea, hasta aquí. Acá no, porque acá vamos a poner más flores. Entonces no es necesario poner en toda la corona. Y ahora, una vez que tenemos hasta aquí la cinta de agua, pegamos a nuestra elección, ¿no? Las flores. Vamos a tratar de poner flores más grandes acá en el medio y las más pequeñas, ¿no? En estos lados, de arriba, en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Como las hojas tienen acá su... Vamos a ver su agarrador, ¿no? Su tronquito. Nosotros vamos a ajustar y vamos a colocar. Si queremos un poquito más, ¿no? Más asegurar, pues lo vamos a poner sobre eso también la silicona caliente. Bueno, y así está quedando, ¿no? Entonces vamos a asegurar con el silicón caliente la rosa o la flor que ustedes, disculpen, o la flor que ustedes quieren poner. Vamos asegurando. Y bueno, estamos ahora asegurando con silicón caliente, ¿no? Las rosas o las flores que ustedes quieran colocar. Ahora vamos a poner las más chiquitas. Bueno, amigas, y así está quedando. Vamos a colocarlo bien para que ustedes lo puedan mirar, ¿no? He puesto unas rosas blancas abajo, en el medio fucsias y en los costados, y estas pequeñitas flores azulitas. Ajá. Ahora vamos a poner un poquito más acá para que puedan mirar. Estas se pueden solamente colocar así o le pegamos bien con la silicona caliente. Ahora vamos a proceder a colocar por todo el borde un poquito de
verdor de estas plantitas. Vamos a ver cómo queda. Y otra manera de sujetar también, que no sea con pistola, es con estos fierritos en color verde, que son fierritos para sostener, que se encuentran en tiendas de bricolaje. Y estas también sostienen muy bien las decoraciones o florcitas que le podemos colocar nosotros en nuestra corona, ¿no? Con esto se va dando vuelta, se va metiendo por los huequitos y sujeta mejor que la pistola. Porque en la puerta, si lo colocan en una ventana, bueno, no habrá problema. Pero si lo colocan en la puerta, sí. Porque la puerta se abre y se cierra a cada rato. Bueno, sí. Y la organza, ¿no? O este filtro sirve para hacer el moñito que cuelgue. Miren, acá he cortado un poco, ¿no? Del gusto que ustedes quieran. Si ustedes quieren más grande, la colita más larga, pues lo corta más grande. A mí no me gusta mucho dar medidas porque eso depende del gusto de cada uno. Acá tenemos la cintita de agua de organza también. Y con eso vamos a hacer así, ¿no? Como un lacito, como una colita que cuelgue. Y ya vamos a ver cómo está terminado. Miren, y ahora ya está terminado. Hice la colita, ¿no? Hice como un michito grande, lo amarré en el medio, ¿no? Y después de amarrarlo y sujetarlo, con la colita que restaba, lo sujeté muy bien en la base, en la base del medio. Y acá arriba, para colgarlo, ¿no? También hice lo mismo. Pasé por todo el borde, ¿no? Bordeé todo lo que es la corona, hice acá un nudo, hice arriba otro nudo para que quede colgando. Miren, totalmente romántico, totalmente lindo. Y ahora lo vamos a ver en la puerta. Miren, aquí está en la ventana y ahora vamos a proceder a verlo en la puerta.